saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Que en este, como en otros lugares de la ciudad y del país, se presentan distintas problemáticas sociales, quienes viven en el barrio Tricentenario son felices habitando este espacio. Llevo 33 años aquí y nunca hemos tenido problemas para nada. La iniciativa surge porque Teleantioquia se piensa como un canal para todo el mundo y en un principio pensando en que la transmisión del canal es desde Medellín, la mayoría de contenidos se hacen desde Medellín, en fin, era importante fortalecer la teleaudiencia en la capital antioqueña y en el Valle de Aburrá. En los últimos meses hemos orientado gran parte de nuestros esfuerzos hacia las subregiones de Antioquia, pero con esta salida en los barrios lo que queremos es precisamente eso, fortalecer también el contacto, la unión, el vínculo con nuestros televidentes en Medellín y en el Valle de Aburrá, y eso estamos haciendo. La iniciativa no es que sea pues muy nueva realmente, pero sí digamos que la aplicación en estos últimos meses ha sido correspondiente a lo que la comunidad que disfruta del canal está pidiendo. Desde los barrios se hace la producción y transmisión del noticiero, que muestra además las noticias más destacadas de Antioquia, con la presencia de los informes de los corresponsales desde las subregiones del departamento. La presencia de corresponsales en todas las subregiones de Antioquia ha tenido un impacto muy grande para las comunidades de esas zonas. No era lo mismo antes que un periodista desde Medellín tenía que desplazarse, por ejemplo, hacia Arboletes, que son más de 10 horas de viaje, por ejemplo, o hasta Ciudad Bolívar, que son una cantidad de horas también considerables de viaje, por ejemplo, por tierra, que tener ahora el periodista o el corresponsal en su zona. Pueden entonces ya tener acceso a contar sus problemáticas. Antes una denuncia en un municipio pues no era muy tenida en cuenta, porque qué se iba a ir un periodista desde Medellín hasta una subregión para contar que hay una escuela en riesgo, por ejemplo. Pero ahora tener esa presencia en las subregiones le ha dado la oportunidad a los ciudadanos de esas zonas de ser escuchados, de tener voz a través del canal regional, de los problemas que tienen, por ejemplo, en Abriaquí, que tienen en Sonsón, los puedan conocer personas que viven en Turbo, en Dabeiba, en Santa Fe de Antioquia. Y es un poquito generar una cultura de globalización de la información regional, que todos estemos enterados de lo que pasa en nuestro mismo territorio. Ahorita analizamos con Víctor y con Marcelo. Y hoy estamos ubicados en un lugar estratégico al frente, a mis espaldas. Detrás de estos niños tenemos vista de Castilla y de Pedregal. Esa es la zona noroccidental. Listo. Las salidas para los barrios o las zonas pues, de Medellín o del Valle de Aburrá son excepcionales. Digamos, cada dos meses se hace una salida, en fin, se definen los sectores que se va a visitar y finalmente se hace puesto el trabajo de preproducción, producción y emisión en la zona. Pero todos los días el noticiero se preocupa por hacer un contacto directo con la comunidad, no solo del Valle de Aburrá y de Medellín pues en particular, sino de las 9 subregiones de Antioquia. Tenemos la sección de La Voz del Barrio, donde cualquier ciudadano puede llamar y manifestar inquietudes sobre lo que pasa en su sector, de seguridad, de orden público, culturales, de infraestructura, en fin. Cada día nosotros estamos recibiendo en promedio 30, 40 llamadas de comunidades que buscan que nosotros visitemos la zona, y obviamente pues en la medida de lo posible estamos visitándolas. No siempre se puede ir a todos los lugares, ustedes lo entenderán, pero siempre estamos disponibles como para eso. Tenemos una línea que es 261-8900 en la extensión 225, donde ustedes pueden llamar y convocar al noticiero, y están en una lista, digamos, de espera, por llamarlo de alguna manera, para que vamos evacuando toda la, digamos, información que quieren los ciudadanos suministrar y que para nosotros es también un valor agregado dentro del noticiero. Estamos ubicados en la estación del mismo nombre del Metrocable, y desde aquí, John Jaime, facilísimo se llega al Parque Arví. Claro, el Metrocable conduce directamente luego de pasar por la estación Santo Domingo y llega hasta el Parque Natural Arví. Y le cuento que aquí en el sector de Andalucía la comunidad está conforme con la seguridad, sin embargo, pide controles para algunas zonas del barrio. Desplazar todo un equipo de un noticiero, o bien sea simplemente de un corresponsal, que es en ese caso pues el corresponsal periodista y su camarógrafo, genera toda una sensación y toda una novedad en un municipio o en un barrio. La gente le gusta verse en televisión, le gusta ver que lo que pasa cerca a su casa, que lo que le pasa a sus familiares, que lo que le pasa a sus vecinos está en televisión. Eso es una magia que de pronto muchas veces no se puede explicar. O sea, la gente verse a sí misma, ver sus problemas y verse reflejada genera un impacto grandísimo. Hace sentir a las personas que son importantes,
que están siendo escuchadas, que tienen un espacio y que para algo que para ellos es tan mágico como la televisión, está a su lado, está con ellos, los escucha, entiende sus problemas y quiere colaborarles a través de lo que nosotros hacemos, que es contar los problemas, pues no se los solucionamos, pero por lo menos los escuchamos y queremos pues, transmitirle a quienes los ven a través de la pantalla que esas personas están ahí, que tienen unas vidas que para todos nosotros son importantes y que queremos contarles sus historias. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000-424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.